Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica MDA Zurita en redes. Bienvenidas a nuestro episodio especial para despedir esta primera temporada de Fanficnáticas. Hoy está conmigo Paola, conocida como Rogue en redes, la jefa de Lesbicanarias, que ha decidido compartir este ratito conmigo. Hola, Pao. Hola, ¿qué tal todo? Bueno, antes de empezar con nada, creo que deberíamos de remontarnos un poquito a cómo empezamos nosotras en esto del mundo del fanfic, ¿no? Voy a dar la vuelta a la pregunta esta que suelo hacer siempre a las autoras de ¿por qué empezaron a escribir? ¿Por qué empezamos nosotras en los fanfic? ¿Tú te acuerdas cuando empezaste? Me acuerdo perfectamente, porque, a ver, ya llovió, ¿eh? Todo hay que decirlo. Yo empecé por Sena. Empecé a ver Sena y me acuerdo que incluso la empecé a ver en VHS, porque yo cuando empecé no empecé por verla normal, sino que un amigo me prestó una serie en VHS y al final tenía episodios de Sena y como estaba aburrida, me seguí mirando todo lo que tenía. Menos mal que no tenía porno, o podría haber sido horrible. Pero no, eran episodios de escena. Y entonces me los empecé a ver y me gustó la serie y le pedí que se me pasara sus demás episodios. Y él me prestó las primeras temporadas. Y entonces cuando las terminé de ver, digo, quiero saber dónde sale esta serie y tal. Y empecé a buscar por internet y me encontré en las páginas web que había entonces, ¿no? Y ahí descubrí el fanfiction y dije, ¿qué es esto? No entiendo nada de la vida. Y era, pues esto, personas escribiendo más historias sobre la serie. Y como estaba tan enganchada porque me gustó, digo, pues voy a empezar a leer esto, a ver qué tal. Y la verdad que la calidad que había en aquel entonces de los fanfics de escena era increíble. O sea, bueno, a ver, había ya de todo en las Viñas del Señor. Pero también es verdad que había muchísimas autoras muy, muy buenas, tanto que han escrito episodios de la serie y de todo. O sea, gente que yo leía en aquellos tiempos luego escribió episodios de la serie. Entonces, Sena fue mi inicio en el fanfiction. Yo, Sena, lo siento mucho, nunca he sido muy fan de Sena, soy la que se sale de la línea. Yo creo que empecé a leer fanfic en South of Nowhere. De hecho, recuerdo que leí Recuerdos de Anapolus, que ahora lo está escribiendo como una versión de Glexa. Yo lo leí en versión Sparsley, me acuerdo. Y luego, no sé si te acordarás, esos foros que había con Dear World, donde la gente hacía sus teorías y sus fanfic, que eran web específicas para Dear World. Y luego yo creo que pues empiezas con un ship y otro y al final pues vas avanzando. Pero yo me inicié bastante tarde, creo, en el fanfic en comparación con la gente que empezasteis con Sena. Yo empecé muy tarde. Bueno, pues así fue como empezamos en el tema de los fanfic. Yo creo que sería interesante decir cómo llegamos a esto de fanficnáticas. Bueno, he de decir que nosotras, Pau, Gachi, Lipitus y yo tenemos un grupo de Telegram, Adictas Perdidas, donde nos dedicamos a compartirnos fanfic y cosas así. Y de hecho, Gachi y Lipitus escribieron sobre fanfic. Ahí tenemos nuestro baremo, se quieren como en Vancouver, el baremo Vancouver. Y me acuerdo que comentándolo con Gachi, nosotras éramos muy fan de Albalia aquí, Lipitus nos abandonó porque no es nada fan de Albalia. Entonces Gachi y yo estábamos ahí las dos en Telegram y surgió el tema de hacer un par de posts sobre Albalia, sobre el fandom de Albalia. Y hablando, dijimos que por qué no llegar a un poquito más, ¿no? ¿Por qué no dar esa visibilidad? ¿Por qué quedarnos solo con un post? Y Pau puede contar cómo le presentamos la propuesta para Lesbicanarias. Sí, es que cuando ustedes me empezaron a platicar sobre cómo se veía o cómo veíamos la gente en general el mundo de los fanfics, porque nosotras cuando hablamos en los chats solemos platicar de eso y de cómo a nosotros nos encantan los fanfics y pensamos que es algo como muy guay que tienen los fandoms y los chips. Y
y cómo se veía al exterior. Entonces me pareció como muy buena idea intentar mostrar esta otra parte del fandom que a veces se queda perdida porque la gente tiene una mala idea de esta parte de la cultura lésbica. Y entonces se me hizo como bien padre la idea. Y a medida que íbamos ahí retocando y conociendo autoras y tal, y que se presentó la oportunidad de hacer el podcast, pues aluciné y ya dije, vale, yo he hecho un cable. Pero sí, se me hizo bien padre, o sea, me pareció una idea bien, bien interesante y sobre todo que ayuda a aportar algo positivo, porque hay veces que la gente es como súper negativa y a mí me gusta aportar cosas positivas y sobre todo para algo que a mí me encanta, que es algo que un mundillo en el que me metí, como dije, desde hace un montón de tiempo, desde que tenía 19 años, y a mí me ha aportado mucho. Me he divertido mucho leyendo historias, me han cambiado historias que eran horribles a cosas geniales y me han dejado con un buen sabor de boca. Entonces, pues si podemos nosotros aportar también un poco para que la gente cambie su perspectiva y se dé cuenta de lo diferente que puede ser este mundo y de lo divertido que puede ser entrar en él, pues genial, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo recuerdo que cuando lo hablé con Gachi al inicio, era casi una broma, ¿no? Lo dijimos así un poco de, pero ¿cómo vas a hacer eso? Estamos locas. Porque, claro, nosotras además todas tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas, entonces era como arañar tiempo para poder sacarlo adelante. Pero es que era un proyecto, nos pareció un proyecto tan, tan estupendo, ¿no? Como para decir, jo, es que es tan desconocido este mundo, se valora tan poco el trabajo de las escritoras, el tiempo que dedican para crear estas historias, que ¿por qué no? Hacerle ese huequillo, ¿no? Y fue genial que tú nos apoyases. La verdad es que he de deciros que Pau normalmente siempre apoya todas nuestras ideas locas para Lesbi Canarias. Decir que, aunque normalmente se me ve o se me escucha a mí, detrás de fanficnáticas hay mucho trabajo de el equipo, nosotras somos el equipo fanficnático, como decimos, y está Gachi, que es la becaria de las sombras, como ella dice, pero que es mucho más que la becaria de las sombras. La verdad es que todas las portadas, todo el trabajo, el diseño, incluso ha trabajado con el diseño en color naranja, aunque Gachi odia el naranja. Es que sufría la pobre cada vez que tenía que hacer una portada con fanficnáticas. Además es que fue curioso, porque ella puso naranja porque pensaba que Lesbi Canarias era naranja, pero Pato explica que eso fue un error. Claro, lo que pasa es que el logo de Lesbi Canarias, el anterior, antes de que cambiáramos el diseño, tiene un color como muy raro, que dependiendo de la pantalla en la que ves, a veces se ve como más naranja, aunque en realidad es rosa. Pero se puede ver como un tono naranja. Entonces Gachi cuando lo miró dijo, esto es naranja. Y entonces dijo, para que pegue, hizo el logo de Fanficnáticas en naranja. Pero lo odiaba. Súper. O sea, yo la veo con cara de asco cada vez que veía una vez el logo. Sí, bueno, cuando la propuesta del cambio de colores de logo, que es estupenda y maravillosa, yo estoy enamorada de ella, de decir. Bueno, yo creo que no he visto a Gachi más feliz en muchísimo tiempo con el cambio de colores de fanficnáticas y poder dejar atrás el naranja. Creo que tardó hasta poquísimo en cambiar todos los colores y dejarlo todo listo. Creo que durante fanficnáticas, Pau, que normalmente es quien edita el tema de los audios y los vídeos, ha habido momentos únicos, que por desgracia pues no habéis podido escuchar o no habéis podido ver, pero ha habido momentos muy memorables. De hecho, tuvimos una charla con Ellen Barr, Eli Blugi y Cuestión de Piel con Claudia, que por motivos técnicos no pudimos sacar y tuvimos que regrabarla un tiempo después, y en esa charla de hecho hubo momentos muy buenos, o sea, y hemos tenido que cortar en muchas ocasiones por ataques de risa, por diferentes cosas. Entonces, hemos preparado para este especial un par de vídeos. Uno es con momentos así divertidos y que creemos que son bastante memorables del chat. Y bueno, vamos a poneros un audio pues para que podáis escucharlos. Y luego lo comentamos, Pau, ¿te parece? Vale, venga, vamos venga.
a poner momentos, al de los momentos divertidos. Momentos. Yo tampoco seguía la serie desde el principio. La verdad es que me puse mala y empecé a... Y por otras cosas, cabrón. Yo, pulsaciones. Le tengo un cariño especial a esa historia y me pasa. Además, no publico nada si no considero que está perfecto. Me he llegado a borrar capítulos y capítulos porque no era capaz de escribir algo que a mí me pareciera bueno. Y no sé, llegó en un momento de mi vida que... Bueno, sí, lo voy a contar. Hice un voluntariado con niños de cáncer y había una de las chicas que leía fanfic. Y entonces, a través de ahí, pues decidí escribir pulsaciones. De hecho, hay un personaje que es esa chica. Y a partir de ahí empecé. Y me gustó, me entusiasmó mucho y por eso pulsaciones le tengo mucho cariño. Voy a ser un poquitín ahora con el vocabulario. ¿Comerle el coño a una persona que te gusta es algo sucio? No. Depende del sitio en que lo haga. Bueno, sí, sí. También depende del sitio en que lo haga. No, me perdí. Pues yo así como anécdota como tal no tengo ninguna. Y además creo que esta ya la he contado alguna vez por Twitter, que fue, en un episodio de Coab que utilizan un juguete que, a ver, antes de todo, vamos a ponernos en contexto. Antes de estar de escribir el fic, no había tenido ninguna relación como tal con ninguna chica, ¿vale? Entonces yo, claro, mis amigas que eran del colectivo me decían, pero pregúntame, claro, a mí me da muchísima vergüenza hablar de estos temas, pero muchísimas, no os lo podéis imaginar. Entonces, ahora ya lo tengo más normalizado que antes, ¿no? Entonces yo, ¿qué hacía? Buscaba en foros, en plan, foros... foros se informa. Un poco para todos los públicos, ¿vale? Más que nada porque yo había cosas que, por ejemplo, no sabía si eran posibles o cómo se hacía. Por ejemplo, yo tengo Ali, que es la coautora conmigo de Coab. Entonces, ella tiene... Bueno, yo escribo y desarrollo los personajes y demás, desarrollo la historia, y ella lee antes que nadie. Entonces, muchas veces escribía según qué escena y le decía, oye, Ali, ¿esto que he escrito es posible que lo hagan? O sea, se puede hacer, es físicamente posible. O se me ha ido mucho la olla. Claro, o decía, o quizás se me ha ido mucho la olla, la escena del espejo, y decía, ¿es posible? Yo la escena del espejo muy rayada con esa escena. Y yo, cosas que surgieron más adelante, y digo, ¿esto se podría hacer? ¿Tú crees que es viable? Bueno, entonces, más adelante sale un juguete sexual, y claro, yo tampoco tenía mucha idea sobre los juguetes sexuales, era virgen, ¿sabes? Entonces, claro, el problema estaba en que yo estuve buscando por una página sobre juguetes veganos, porque necesitaba un juguete en concreto, que fuese vegano, que fuese de determinada forma, no sé qué, y claro, yo estaba buscando y de repente entró mi madre en la habitación, y ya... Pero quería, en plan, Dios mío, es que estoy intentando leer esto para saber cómo funciona y así poder incorporarlo en el fic, ¿sabes? O en el capítulo. Entonces mi madre me aparece de repente, no la había escuchado, y me aparece y dice, chiquilla, ¿tú quieres eso? Y yo, mamá, por favor. Y bueno, desde entonces mi madre está muy pesada con querer comprarme juguetes y de todo, y es como, por favor, déjame en paz, ¿eh? Acosa a mi novia. Y digo, mamá, por favor, basta ya. En esas reivindicaciones, ¿creéis que los fics de época... Bueno, y no de época, las parejas de chicas en las series, yo creo que finales felices, raros y en muy pocas ocasiones. Contadme sobre este tema. ¿Qué opináis? Pues... ¿Estás segura de que quieres que terminemos a una hora concreta? Continuamente es, si eres lesbiana vas a morir. O sea, no tienes derecho a un final feliz o vas a morir. Y si eres morena, perdóname, pero todas las papeletas son tuyas. O sea, ahí. Las morenas lo tenemos muy mal. No, menos mal. Me voy a teñir mañana de rubia, por si acaso. También tengo una cosa, las pelirrojas no estéis salvadas. Cámbiate también rápido, ¿eh? Porque no, mira lo que hicieron con suerte. Portación de rostro por primera vez. Vaya. Eli, termina la frase, no volvería a... acostarme con un hombre. Muy buena.
¿Tuvieses que destacar algo del aprendizaje de escribir fix? ¿Qué sería? ¿Plugin? Yo creo que es una manera muy reflexiva de conocerse a uno mismo y de sacar una parte interior que no eres capaz de mostrar de otra manera. ¿Claudia? Pues estoy súper de acuerdo con eso. O sea, yo iba a decir eso, pero en cutre. Así que eso. Eso en cutre. ¿Y tú, Ele? Ojo, lo mío es mucho menos bonito. Yo es que a mí me relaja escribir y normalmente... Tío, me habéis puesto en el grupo de las pedantes, tú. No, a mí es que me relaja. Yo escribo porque me relaja. En el momento en el que deje de relajarme, pues dejaré de escribir. Nah, se puede pasar, se puede hacer pasa palabra o pasa la cabra que conteste cabra. Pasa la cabra. Pasa la cabra. Esa es buena. Vamos a llamarlo así, pasa la cabra. Ay, oh, Dios mío. Yo creo que este vídeo hay algunos momentos que han sido muy entrañables, ¿no? Yo creo que las chicas en general, podríamos poner muchísimos más momentos, pero bueno, el episodio tenemos que poner unos pequeños fragmentitos. Y yo he de decir que a mí me parece algo importante, ¿no? Muchas de las cosas que hemos tratado en fanficnáticas, no solamente por el tema del fanfic, sino en general por el entorno del mundo lésbico, de la literatura lésbica, ¿no? Del tema de los personajes que mueren, el tema de pues lo que me han contado ellas muchas veces, ¿no? Todos los inicios de cómo iniciaron la escritura y lo que ha supuesto para ellas, que la inmensa mayoría se llevan pues un montón de gente, un montón de amigas, algunas incluso han encontrado el amor gracias a escribir fanfic. Entonces, yo creo que Fanfic Náticas nos ha dado momentos muy buenos, ¿no? Sí, y además es muy bonito lo que tú dices, lo de descubrir cómo te aporta positivamente este mundo, de miles de maneras posibles. A ver, yo siempre le digo a la gente, en plan risas, pero es verdad, que yo me casé con mi escritora favorita de fanfic. Es verdad. Porque claro, yo conocí a Emi, la conocí precisamente así. O sea, ella escribió un fanfic de escena que se llamaba Destino. Yo no sabía que era una chica, yo no sabía ni que era gay en ese entonces. Pero me gustó tanto la historia que dije, le voy a escribir a esta persona porque me gustó. Y le escribí, y entonces así empezamos a hablar. Como en plan, ay, qué guapa tu historia, no sé qué, Y en ese entonces yo también escribía fanfics, los míos no eran tan buenos, todo hay que decirlo. Pero ella lo había leído también el mío, y entonces empezamos a platicar, y así nos conocimos. Y decidí casarme con ella para poder leer Destino antes que nadie. No, pero yo en serio, yo también he tenido la suerte de leer Destino, y es muy bueno. Destino publicado, por favor. Bueno, el caso es que... O sea, te puede aportar cosas muy positivas de conocer gente, pero además es lo que a mí me pasó con Destino. O sea, yo nunca había visto una historia tan bonita escrita acerca de dos chicas. Nunca, o sea, ni en televisión, ni en libros, porque en ese entonces tampoco había mucha literatura lésbica. Y cuando leí la forma en la que ella retrataba lo que pensaba que era el amor, pensé, wow, o sea, esto es lo que yo siempre pensé, pero nunca había visto. Y por eso me impactó tanto su historia y me gustó tanto, porque decía, es como por primera vez estoy viendo reflejado algo que yo siempre he sentido y he creído, pero no había encontrado, nunca lo había visto así. Entonces ella me abrió ese universo, o como hay otras personas en el mundo que también tienen esta, pues son como tú, o sienten como tú, o tienen esta misma visión que tú de cómo puede ser el amor, ¿no? O cómo puede ser el amor entre dos chicas específicamente, porque yo había visto el amor de muchas formas, pero cuando se retrataba como el amor de dos chicas, siempre era algo horrible, como hemos predicado. Sí. Entonces, así me ayudó a mí el fanfiction. Y creo que eso también ayuda a otras muchas personas, porque por desgracia seguimos viendo muchas veces en los medios que la representación todavía está mejorando mucho. De aquellos tiempos ahora ha mejorado mucho, pero aún así... Falta un montón, o sea, todavía se presenta cada cosa tipo Lexa y peor todavía, porque hay cosas peores, que muchas veces los fanfics te ayudan a modificar lo que ha pasado y a quedarte con una mejor sensación o una mejor historia.
Entonces, bueno, sí, es una manera de crear tus propias historias. Sí, aparte no nos olvidemos que el fanfic nace como una forma de crear historias paralelas sobre series, películas y demás que no nos daban ese contenido, porque, por ejemplo, todos los fanfics de Clena, el subtexto famoso, ¿no?, estaba ahí siempre detrás, y al final el fanfic lo que te daba era la historia de ellas dos que tú querías ver pero que nadie te mostraba, ¿no? Y igual que ha pasado, pues, yo que sé, un ejemplo, Supercop, que también es el famoso subtexto que todo el mundo quiere que ellas acaben juntas, pero no pasa. Entonces, lo que son los fans, se crean una historia paralela y muestran una historia de amor bonita, con mejor o peor, dependiendo de la escritora, porque hay veces, pues como tú dices, pues hay fanfic que son maravillosos y que han acabado convertidos en libros que son estupendos, y otros, pues que bueno, que sin más, son historias pues que no han terminado de cuajar, pero bueno, la intención está ahí y daban en su momento, cuando nosotras éramos mucho más jóvenes, cuando salimos del armario y demás, pues o tirabas de ahí o no tirabas de ningún lado, porque no teníamos el material que tiene ahora todo el mundo, ¿no? Entonces, y aún así, fíjate, claro, todo el material que hay, y sigue habiendo mucho fanfic, porque por desgracia nos sigue faltando, ¿no?, esa representación. Así que yo creo que hay que darles una oportunidad, que no son tan malos como todos le pintan. Y sabes también qué pasa, que esto es algo que a lo mejor las nuevas generaciones todavía no entienden igual, pero en aquellos tiempos hacer un chip entre dos personas hetero era lo normal porque no había representación, claro, gay. Entonces, claro, no podías chipear parejas gay porque no existían. Entonces chipeabas parejas hetero porque te gustaban y decías, bueno, pues esto sería guay. Y de ahí se despertaban los fanfics y tal, pero es que no había. Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, veo mucha gente, pasó mucho con Swan Queen o con Supercore, que dice, ah, Dios mío, pero ¿por qué siempre están chipeando, inventándose cosas que no son y no sé qué, ven tal? Y yo pienso, pues porque se quedó este resquicio de no tienes, los encuentras por otro lado, aparte de, digamos, sensatas, las actrices tienen química, o sea, las actrices tienen mucha química juntas, y entonces se presta el juego y después ya está todo el rollo de las series que aprovechan eso. Claro. Y los de Supercorp han aprovechado mucho ese tirón. Muchísimo, pero bueno, más allá de eso, yo creo que por eso los fanfics cubren ese hueco, ¿no? Ese hueco que en el caso, por ejemplo, de los chips que no existen en realidad, pues tienes una opción a tener esa historia que te hubiese gustado ver, pero que no ves nunca. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Quería comentar que tenemos una sección en Fanficnáticas, ¿no?, que yo creo que es la favorita de todo el mundo y que además nos ha dejado grandísimos momentos, y es el Pasa la Cabra. Mucha gente quizá no sepa cómo surgió, pero en el primer episodio de Fanficnáticas teníamos al fandom Luimelia y yo mismecita, que fue la que le tocó pasar una pregunta, como teníamos a la cabrita Palmonte, dijo, pasamos la cabra, y así surgió el Pasa la Cabra. Si eran preguntas rápidas. Como el Pasa la Cabra nos ha dado grandes momentos, ataques de risa, pero de verdad, no os podéis hacer una idea de los ataques de risa. Y luego yo también he metido muchas veces la pata. Nuestras autoras pues llamaban a sus compañeras por los nombres reales en lugar de por los nick. Y bueno, aquí el gran trabajo de edición que has tenido que hacer tú con los fail, ¿no? Sí, se van a reír un rato. A ver, hemos recuperado algunos de los errores que han tenido y de las cosas que pasan detrás de escenas y que ustedes no ven, pero que están ahí. Me río muchísimo cada vez que edito. Sí, bueno, son momentos bastante, bastante interesantes, sí. Va. A ver, voy a empezar con la presentación. ¿Estáis listas, chicas? Sí. Qué serias hay, qué sé. A recomendarte. ¿Podéis saludar a Rogue? Que es la que va a editar esto. Hola, Rogue. La jefa. Hola, Rogue, que es la que va a hacer la edición. La jefa. Hola, jefa. Hola, jefa. Súbeme el sueldo, jefa. Perdón, no os oigo ahora. ¿Me oís vosotras? Espera, un segundo. Sí. Yo sí, sí te oímos, sin problema. No sé por qué no os oigo.
Próximamente os daremos más detalles, ya que queda cerrar la temporada con un especial. No sé qué estoy diciendo. Esto lo corta también, ¿no? Pausa. ¿Hielo o gelo? Gelo. Vale. Es que se me había olvidado preguntarte. También está por aquí hielo. Me he preguntado si es que, el éxito. Es que me he distraído mirando a Mónica. Perdón. Para nada, o sea. Que si te esperabas el éxito, Eli. No, que Mónica es guapa. Copias y para regalar el resto. Ya saben. ¿Qué es eso que suena, chicas? Aquí no es. Estela, eres tú. Hola. No sé cómo lo hace. Una moto quizás que ha pasado por la calle arriba. Sí, sí. Lo he decidido yo. Con perdón. No pasa nada, pero es que ha sido exagerado. No. Madre mía. No, aquí es que va, la gente parece que va loco con moto, coche. Aquí es la película de Fast and Furious. ¿Estáis preparadas, chicas? ¿Qué son todos esos ruidos que estáis haciendo de repente? Yo ninguno. Yo no fui, de verdad. Ya me ha desconcentrado. Yo no fui, de verdad, no me he movido. Claudia, ¿sí? Así que nada. Voy a intentar ser seria. Laura. ¿Alguna vez? Perdón. Es que no me he acordado de esta pregunta. Hostia. Ay, lo que vuelve ahí, Laura. Agárrate. Lo siento, Laura. ¿Alguna vez es que me... No la hagas, no puede. Nada. Madre mía. La cara. Por favor, Roque, mete tijera aquí. Perdón. Esto lo corta, ¿no? Pues llegamos al final, chicas. Y para terminar, os quería Madre mía, qué momentos. La verdad es que yo me lo he pasado tan bien con las chicas. Han sido tan maravillosas todas. Me lo han puesto tan fácil siempre. Ha sido todo tan orgánico, tan natural. Yo creo que lo he disfrutado muchísimo, la verdad es que ha sido estupendo. Me he reído muchísimo, he hecho grandes amigas, he de decir, también. Así que no solamente las escritoras, gracias a los fanfics, se han llevado muchas cosas, sino que yo, personalmente, aparte de sus historias, pues también me he llevado grandes alegrías. Tú, a la hora de editar, es que tengo curiosidad... ¿Cómo lo hacías? Porque, por ejemplo, hemos tenido algún que otro pi por los nombres que se escapaban. Has tenido que hacer, ¿cómo lo llamabas? ¿Algún Frankenstein de cortar y pegar? Ha tenido que ser un poco locura, ¿no? Sí, a ver, la mayoría de las veces es más o menos fácil porque no hay tantos errores. No suele haber muchos errores. A lo mejor nada más hay que recortar silencios o cosas que se van ahí. O las risillas que de repente nos dan a todas porque se ponen bojes o yo qué sé. Pero sí, hubo un par de episodios que fueron como más difíciles. Uno fue el de uno en el que una autora no quería que se supiera su nombre y todo el mundo dijo, decía su nombre y yo, Dios mío. Pero ella la primera, eso sí me acuerdo que fue sí. Ella la primera que lo dijo. Y ahí había que poner pis en el nombre de ella para que no saliera. Ahí me inventé lo de pi. Ya tengo un sonido especializado para nombres de autora, porque ya nos ha pasado varias veces. Y otro fue porque los peques de otra de las autoras entraron en video y aunque esa persona no nos puso ningún problema para que salieran y tal, a mí, o sea, no me gustaba que se vieran sus caras por si cualquier cosa. Entonces tuve que editarlos cuadro por cuadro intentando que no se viera quiénes eran. Ya por cuidar los peques, porque ya te digo que ya no nos puso ningún problema, pero no sé, me daba cosilla. Entonces, esas son las cosas que más se me hicieron difíciles. Pero en general me río muchísimo viendo las conversaciones y me ha gustado mucho conocer a la gente detrás de...
bueno, conocerla en la edición, ¿vale? Porque yo no platico con ellas, pero es muy interesante escucharlas y ver todo lo que tienen que decir y aportar y la diferente, o sea, los diferentes tipos de personas que entran en esto, que es, lo hemos platicado varias veces en el podcast, pero a veces no nos damos cuenta que no hay un tipo de persona. Así como siempre digo, no hay un tipo de lesbiana, no todas las lesbianas traemos a cuadros, no hay un tipo de personas que escriba fanfics. Hay mucha gente que escribe fanfics de todas las edades, con muchas ideas, con diferentes perspectivas vitales. Y eso es precisamente lo divertido de leerlos, porque cada una aporta a la historia precreada su propia visión y sus propias experiencias. Y eso es lo que hace que el mundo del fanfic sea tan divertido y diverso e interesante. Estoy de acuerdo contigo. Yo además, el hecho de poder hablar con ellas, aunque la gente solamente escuchaba los audios, excepto las charlas que salían en vídeo, yo las estaba viendo, nos estábamos viendo todo el rato. Y la verdad es que poder ponerles cara, poder conocerlas, poder hablar con ellas antes, durante y después de la grabación, ha sido toda una experiencia porque, claro, al final creo que a todas nos pasa, ¿no? Cuando empezamos en el mundo del fanfic, tenemos como una pequeña idea preconcebida de la gente que está detrás de los fanfic, porque nos ha pasado a todas, ¿no? Que son adolescentes, igual que el público que los lee son adolescentes, pero nosotras no somos adolescentes y seguimos leyendo fanfic, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa idea preconcebida. Entonces, puedo entender que la gente piense que es así, pero yo he charlado con autoras que son madres, como bien has comentado, que sus hijos han aparecido en escena, con personas con sus carreras, con sus trabajos, gente muy joven que iniciaba prácticamente, estaba saliendo del instituto e iniciaba su carrera universitaria, gente en la universidad, gente que superaba los 40 años. O sea, en Fanfic Náticas hemos tenido un poco de todo, ¿no? Y a mí me ha permitido realmente conocer esa parte, ¿no? Que he sido una privilegiada. Yo me considero una privilegiada porque he podido ver quién está detrás, ¿no? De todas esas historias. El paso a la cabra, además de darnos ataques de risas, darnos las respuestas más originales que yo creo que hemos tenido nunca, nos ha dado los mejores chistes malos que nos podíamos imaginar. He de reconocer que ha sido muy difícil contenerse muchas veces la risa porque algunos eran realmente muy malos. O sea, de hecho, os vamos a poner aquí todos los chistes, los hemos recopilado porque no podíamos hacer un top. Entonces, como al final tampoco eran tantísimos chistes, hemos decidido ponerlos todos en un mismo vídeo. Así que vamos a ponerlos. ¿Te parece, Pau? Sí, pero aparte de decirles que queremos hacer un ranking. O sea, queremos que ustedes voten. Les vamos a hacer una encuesta por el Twitter. Y porque queremos que ustedes voten cuál es el mejor mal chiste de fanfic. Pero tiene que ser el mejor malo. O sea, sí, el mejor malo, ¿no? El mejor malo de todos. El peor. El que crean que es el peor. Sí. Quiero decir, hay mucha competencia, ¿eh? Yo pensaba que no iba a haber tanta, pero... Hay muchísima competencia. La verdad es que fue complicado, ¿eh? Y yo creo que la gente aquí va a tener complicado poder elegir el peor de todos. Venga, vamos allá. Vamos a ello. Este es un niño que está en el parque jugando y se encuentra a un gusano. Y le dice, oye, gusanito, ¿dónde está tu mamá? Y le dice, es que se ha muerto. Y dice, ¿y dónde está tu papá? Y le dice, es que también se ha muerto. Y le dice, pues vete con todos tus muertos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Ya se me había ocurrido uno que es menos trágico que ese. Vale. Pikachu, te elijo a ti. Paco, deja de tirar el hámster a mi madre. Espérate que lo ponga en pie. Un chico se acerca a una chica y le dice, oye, perdona, dice, ¿bailas? Y dice, sí, dice, pues así me gusta, que te diviertas. Tenga que ser malo, ¿vale? El último chino de la guía telefónica. ¿Dónde cuelga Superman su supercapa? En Super Cero.
Venga, olé. Ya podemos contar la entrevista. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. Es suficientemente malo, ¿no? Sí, es maravilla. Es maravilla. Gracias, Cristina, gracias. Va un caracol y derrapa. Yo creo que se corona en el número uno de los chistes malos de los fanfic. Es un tío que va a un bar y dice, perdona, ¿tiene algo sin azúcar? Y dice el camarero, sí, servilleta. Madre mía. Pues un tío que va al billete y habla con el dependiente y dice que, hola, buenas, quería alquilar Batman Forever. Y dice, no, lo siento, tiene que devolverla tomorrow. Eso es bueno. Madre mía, yo la verdad es que me costaría elegir, ¿eh? He de decir que le va un caracol y derrapa, se corona para mí entre de los mejorcitos, ¿eh? De los peores. Pero los pondremos. Pondré además, en el ranking pondremos el chiste, nos inventaremos algún nombre y quién lo dijo, para que la gente un poco se ubique. Pero sí, sí. Lo tenéis complicado, ¿eh, chicas? Lo tenéis muy complicado. Tengo curiosidad por saber cuál se corona. Sí, yo creo que en cuanto lancemos la encuesta en Twitter, porque además, otra cosa no, pero nos encanta votar. O sea, es una cosa, lo de las encuestas siempre tiene un éxito maravilloso. Pues fíjate si nos gusta votar, que hasta nosotras nos hemos hecho nuestro propio ranking de los fics de la temporada. Es decir, hemos decidido que lo mejor era elegir un fic de cada fandom, porque así al final pues todos tienen un poco de representación. Maitino nos salió ganadora Cállate, de Sátines. Creo que la escena que da nombre a este fic nos motivó lo suficiente como para leerlo y cogerlo con muchas ganas. Y ese se coronó como nuestro favorito. Luimelia ha salido el más votado, el de Después de tanto tiempo de Yo Mismecita. Yo he de decir que personalmente a mí ese fic me encantó, me gustó muchísimo y estoy contenta de que en la encuesta saliese en el top. Y por último, en Albalia, es que ha salido Ohana, porque es que si no votamos, o sea, si no decimos Ohana, Gachi, o sea, que no nos deja otra opción. Hubo grandes debates en todo, pero en este no nos quedó de otra, porque Gachina podría haber renunciado a todo si no ganaba Ohana, la verdad. Y aparte quiero aprovechar una cosa, porque no hay nada más horrible que tener una amiga que nunca quiere crédito por nada en su vida y es el Gachina. O sea, Gachina es la típica persona de, no, pero no me pongas ahí porque yo no hago nada, no, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y yo, es como, oh, no puedo creerlo, porque ojalá pudieran saber todas las cosas que hace Gachina siempre para que funcione Fanficnáticas. No todo. Podemos decir más de ella porque no quiere, pero realmente hace muchísimo y ya nada más, no solo por Fanficnáticas, o sea, a mí a veces me ayuda con cosas de Lesbica, Navias, Mechacables, o sea, hace un montón de cosas, siempre está ayudando y me da mucha tristeza que nunca quiera que le demos crédito, por el trabajo que hace, porque realmente hace un montón de trabajo. Entonces, fíjate que en Fanficnáticas nosotras casi siempre estamos de acuerdo en todo. Creo que las únicas discusiones que tenemos Gachi y yo precisamente es por eso, porque yo siempre quiero incluirla, siempre quiero decir, y ella, ¿cómo fue su frase? Bastante es que te permito que me menciones. O sea, es como, no, pero Fanficnáticas, pero tú, pero Pau, pero no, 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 o sea, Fanficnáticas no existiría sin Gachi. Partimos de esa primera base. O sea, la búsqueda de las autoras, los comentarios de los fic, la creación de las preguntas rápidas, la edición, las carteleras. Gachi está detrás de todo eso conmigo. O sea, yo soy la imagen, por así decirlo. Pau es la editora y la jefa de Lesbicanales y demás. Pero Fanficnáticas es tan Gachi como MD Azurita, en este caso Mónica. La diferencia es que es horrible. Yo siempre les digo que en realidad Fanficnáticas es el proyecto de ustedes dos. O sea, yo nada más puse los medios para que funcionara, pero realmente las dos que tuvieron la idea y que la desarrollaron y empezaron a trabajar en contactar a las autoras y demás, fueron ustedes dos.
y además me tocó editar y hacer cosillas ahí en WordPress para que funcionara, pero de ahí en más son ustedes dos las que han trabajado y por igual, porque yo las veo ahí haciendo preguntas, organizando, metiendo caña y eso. Sí, en el grupo ya has visto que en el grupo somos las dos, y para mí Fanficnáticas es de las dos y tiene igual, incluso muchas veces más peso, porque Gachi es fabulosa con los títulos, es maravillosa con la edición de los posts y de los tweets, es estupenda con la cartelería, tiene unas ideas súper originales en cuanto al tema de las preguntas. De hecho, yo creo que las mejores preguntas que se han hecho en Fanficnáticas han sido idea suya. Entonces, ¿no querías reconocimiento? Eso te pasa por no estar aquí. Con Senactas que no quiso. Yo lo intenté de todas las maneras posibles. Sí, le ofrecimos hasta un distorsionador de voz, rollo V de Vendetta, ni con eso. Nada, no hubo. En fin. Bueno, creo que ha llegado el momento de contar un poquito lo que se viene en Fanficnáticas a partir de ahora, ¿no? Se vienen cosas grandes, se vienen cosas muy grandes. Yo empiezo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el formato. ¿Por qué? Pues porque se nos hacía interesante. Como siempre les estoy diciendo, siempre estamos buscando formas de buscar cosas positivas e interesantes para hablar sobre el fanfic. Entonces, algo que se nos hacía diferente y que no hemos hecho hasta ahora era hablar de temas específicos que se suelen tocar en los fanfics. Entonces, para que se hagan una idea, vamos a empezar con el que más sensación estoy segura que va a causar, porque para que vean lo que se viene. Nosotros estuvimos teniendo varias pláticas y dijimos, una plática que siempre sale a colación y además nos reímos mucho cuando se habla del tema, es el smut. Entonces dijimos, tiene que haber un especial con autoras que escriban buen smut y vamos a dedicar todo el episodio a hablar con autoras de diferentes fandoms que escriban buen smut. Así que igual van a haber muchos más temas, pero no se los voy a spoilear todos porque van a haber muchas sorpresas, pero ese estoy segura que mucha gente lo va a querer escuchar porque sí. Va a estar... ¡Buah! Estoy convencida. Esto es como los capítulos de fanfic que tienen smut. Pues va a ser, yo creo, uno de los mejores favoritos. Así que, y sí, como a Sostra no le gusta que digamos smut, vamos a tener sensualidades. Vamos a cambiarlo por sensualidades. A partir de ahora es episodio de sensualidades. Además, este viene con su porqué, que lo explicaremos en su momento. Sí, vamos a tener, sobre todo, para mí me interesa mucho el mezclar fandoms, ¿no? Lo antiguo, lo nuevo, lo que se viene y que sean temas que pueden interesar a todos los fandoms, también a las autoras. Y de hecho yo creo que el siguiente que se viene va a ser bastante interesante porque voy a hablar con tres autoras que están publicadas. O sea, y nos van a contar un poco su experiencia en cuanto al tema de cómo publicar, el paso que dieron, ¿no?, del fanfic al libro y cómo ha sido un poco su experiencia, y nos hablarán también de sus proyectos. No os voy a decir quién para mantener un poco la intriga, pero bueno, que se llegará próximamente. ¿Alguna cosa más que añadir, Pau? Solamente agradecer a las autoras, porque tú hablas siempre con ellas y yo nunca he tenido oportunidad de decírselos, pero muchas gracias por haber creído en el proyecto, por haber aceptado hablar con nosotras y mostrar una parte de ustedes mismas, además de la que comparten cada día que escriben fanfic. Que sepan que yo personalmente disfruto mucho de las historias que siempre estoy leyendo y a mi vida han aportado un montón con ese poquito... o muchito, porque hay veces que, madre mía, de tiempo que dedican a escribir. Y que aunque muchas veces no se los digamos porque estemos mal y no escribamos el comentario, lo que sea, aportan un montón a nuestras vidas, mucha alegría y sobre todo eso. Muchas gracias por haber creído en el proyecto y seguir trabajando con nosotras para llevar la cultura del fanfiction a todas las lesbicanarias. Sí, yo a ellas siempre que he hablado con ellas se lo he dicho y en los grupos que tenemos creados también me gusta insistir, ¿no?, en darles las gracias porque igual que he dicho que Fanficnáticas no existiría sin Gachi, Fanficnáticas no existiría sin las autoras, por supuesto. Entonces, no solo nos han dedicado su tiempo, nos han hecho un hueco, nos
se han prestado y han estado encantadas de participar con nosotras, lo cual se lo agradezco muchísimo, sino que sé que en cualquier momento estarían dispuestas a volver a ayudarnos. Eso siempre es de agradecer, ¿no? Que siempre estén ahí. Por mi parte, pues poco más que deciros, chicas, que gracias por escucharnos, por seguir aquí, que esperamos que esta nueva temporada que llega en Fanficnáticas os guste, que sea no mejor, porque tampoco creo que sea correcto decir que esperemos que sea mejor, sino diferente y nuevo, que os guste de la misma manera que os ha gustado esta temporada, que sigáis. Y como siempre os digo, podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro Twitter, en el de Lesbicanarias, o en el mío personal, en Media Zurita. Y gracias. Gracias, Pau, por estar conmigo hoy. Gracias a ustedes por crear Fanficnáticas y meterme en Lesbicanarias, que es genial. Chao. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficNatica.